el gobierno municipal, a través de Seguridad Pública y Protección Civil, permanecen atentos para la realización de constantes operativos, principalmente en el transporte público, empresas maquiladoras, mercados y comercios, así como espacios públicos, para que apliquen de manera estricta todas las medidas de prevención de contagios de COVID-19. Desde el principio, la ciudadanía ha sido consciente para contrarrestar los efectos de esta enfermedad. No debemos ni podemos bajar la guardia. Seguir con este nivel de responsabilidad social hoy es más importante que nunca, señaló enfático el presidente municipal Carlos Peredo Grau, quien precisó que la Feria Teziutlán 2021, desde su inicio, tuvo y tiene como premisa aplicar todas las medidas sanitarias dictadas por las autoridades federales y estatales, acordes con el semáforo naranja que rige en este momento en el estado de Puebla. Señaló que solo faltan 5 días para que culmine la feria y solo restan 3 eventos, a los cuales se les exigirá todas las normas de sanidad y que cumplan con el aforo permitido, así como se ha hecho en los ya celebrados. De igual forma, reiteró que es necesario que no se baje la guardia y que tome las medidas necesarias para prevenir algunos contagios en esta tercera oleada. El presidente municipal recordó, por estadística, la población más vulnerable de estos momentos es la que oscila entre los 30 y 40 años. Además, las personas que padecen enfermedades crónicas y degenerativas, como diabetes, y quienes tienen sobrepeso. Expuso que hoy la ciudadanía tiene más conciencia sobre lo vital que resulta cuidarse.